Bueno, vamos a ir comenzando. Espero que la siesta haya servido para reparar fuerzas y para estar ahora muy atentos a lo que viene, que seguro que es muy interesante. Os voy a presentar a Victoria Cirlot, que nos va a hablar de la experiencia visionaria, mística y creación. Victoria Cirlot nace en Barcelona en 1955... En la actualidad es catedrática de Filología Románica en la Facultad de Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, directora del doctorado en dicha universidad. Se ha dedicado al estudio de la Edad Media, cultura caballeresca y mística. Realizó diversas traducciones de novelas artúricas de los siglos XII y XIII del francés antiguo, como por ejemplo Perles, no sé cómo se pronuncia, Perleshaus, tal cual. El alto libro del Grial, publicado en Siruela con varias reediciones, y también de lírica trovadoresca, Jaufré Rudel, El amor de Ion, columna de Barcelona el 98. Entre sus libros dedicados a la novela artúrica destaca Figuras del destino, mitos y símbolos de la Europa medieval. En el ámbito de la mística medieval se ha ocupado de Hildegarda von Bingen, Vida y visiones de Hildegarda von Bingen, Siruela, así como de otras escritoras místicas, en el libro La mirada interior, escritoras místicas y visionarias de la Edad Media. Ha trabajado acerca del fenómeno visionario en estudios comparativos de la Edad Media y siglo XX, estudiando Hildegarda von Bingen y la tradición visionaria de Occidente, y en la visión abierta, el mito del Grial y su realismo. Es codirectora de la colección El árbol del paraíso de la editorial Siruela. También se ha ocupado de la edición de la obra de su padre, el poeta y autor del diccionario de símbolos, Juan Eduardo Cirlot. Bueno, pues muchas gracias, Victoria, por... Muchas gracias a ti. Gracias, Maribel, por esta invitación a participar en este congreso. Buenas tardes a todos. Les voy a hablar... un poco, como ya pueden sospechar por el currículum que ha leído Maribel, les voy a hablar desde la filología, desde la Edad Media, como medievalista que soy. Me ha interesado el mundo medieval, me he ocupado de la mística en la Edad Media y de algo que pertenece también a la experiencia mística, que es la experiencia visionaria. Y todo esto me vino... justamente por el encuentro con esta gran mística y profeta que fue Hildegard von Bingen, y que creo que el 7 de octubre será ya considerada santa y doctora de la Iglesia por el Papa, porque en su época, por mucho que hubieron intentos, nunca llegaron a cuajar, y aunque hay un auténtico culto sobre Hildegard en Alemania, pues la verdad es que todavía no era santa, y lo será este mes de octubre, santa y doctora. Pues fue, en efecto, como les digo, el encuentro con Hildegard von Bingen hace años el que me hizo interesar, el que me despertó el interés, un interés profundo, por eso que podemos llamar experiencia visionaria. Y, bueno, yo hoy aquí les voy a presentar un poco el resultado de mis investigaciones en torno a la experiencia visionaria, que, como ven, parte de Hildegard von Bingen, pero la necesidad de entender la experiencia visionaria, de superar un poco esa alteridad tan característica de la Edad Media, porque realmente la Edad Media es un mundo otro, estamos tan lejos del siglo XII que necesité ver cómo funcionaba todo eso en el siglo XX, y de ahí los estudios comparados entre Edad Media y siglo XX. O sea que vamos a enfrentarnos a la experiencia visionaria, lo voy a hacer esta tarde, a partir de tres ejemplos. El primero, de Hildegard von Bingen. Pero luego vamos a introducirnos ya en el siglo XX y vamos a ver cómo se plantea la experiencia visionaria en el caso de un artista surrealista como Max Ernst, por ejemplo. Y finalmente el tercer caso nos lo va a proporcionar Carl Gustav Jung y el recién descubierto Libro Rojo. O sea que vamos a hablar de la experiencia visionaria a partir de estos tres ejemplos: Hildegard, Max Ernst,
y Carl Gustav Jung. Y ya verán cómo a partir de estos tres ejemplos observamos que existe una relación muy estrecha entre mística y creación. Y esto un poco es lo que trataré de demostrar a lo largo de esta conferencia. Bueno, empezamos con Hildegard, que es la que tienen aquí delante, en esta miniatura que ilustró su primera obra profética y que es una obra que, como ella argumenta, sale de la siguiente experiencia. Les voy a leer muy rápidamente lo que nos dice Hildegard. Lo que nos dice Hildegard es lo que fue acompañado por esta miniatura que tienen ahí delante. Hildegard dijo que sucedió en el año 1141, después de la encarnación de Jesucristo, a la edad de 42 años y 7 meses, vino del cielo abierto una luz ígnea que se derramó como una llama en todo mi cerebro, en todo mi corazón y en todo mi pecho. No ardía, solo era caliente, del mismo modo que calienta el sol todo aquello sobre lo que pone sus rayos. Y de pronto comprendí el sentido de los libros, de los salterios, de los evangelios y de otros volúmenes católicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, aún sin conocer la explicación de cada una de las palabras del texto, ni la división de las sílabas, ni los casos, ni los tiempos. Bueno, esto es el principio, así empieza este Conoce los caminos, Scibias, la primera de sus obras proféticas, que el miniaturista ilustró de esta forma. Y aquí nos encontramos a Hildegard vestida como una benedictina, con su tablilla de cera y punzón, con este personaje que, transgrediendo los marcos tan característicos del arte medieval, que necesita que todo esté perfectamente ubicado en su lugar y en el lugar que le corresponde, transgrede los márgenes de este espacio para introducir su cabeza atónito ante eso que está aconteciendo en el interior de la selva, de la celda. Es que era una selva realmente, porque lo que estaba pasando allí era tremendo, ¿no? Ese momento de iluminación que dice Hildegard es aquello que yo noto como las llamas que descienden del cielo abierto, que probablemente el ilustrador de inmediato lo identificó con ese momento que en la Biblia está muy bien localizado. Estamos aquí ante los 12 apóstoles que están recibiendo de la paloma del Espíritu Santo, todas las lenguas de fuego el día de Pentecostés. Ese hecho pentecostal, que es como en la Edad Media se entiende la experiencia mística. La experiencia mística procede de que de pronto del cielo bajan llamas que inundan, como decía Hildegard, todo mi ser, y yo de pronto entiendo todo, lo comprendo todo, dijo Hildegard. Lo entendió todo, pero tardó 10 años en escribir su primera obra profética. Y es interesante porque eso nos pone delante de lo que, de la instantaneidad de la experiencia, el carácter fuera del tiempo que es la experiencia, de pronto, dice Hildegard, y lo que es ese trabajo hermenéutico sobre la experiencia. La escritura no se hace enseguida, la escritura dura durante un tiempo, necesitó ella 10 años. Para explicar todo aquello que había entendido instantáneamente. Y le ayudó justamente este, Folmar, el secretario, que apoyó totalmente a Hildegard dentro de la comunidad monástica, como luego la apoyaría Bernardo de Clairvaux, claro, por eso Hildegard pudo escribir, por eso se aceptó que una mujer como ella en el siglo XII, en pleno siglo XII, escribiera, hablara delante de los prelados de la Iglesia en la Catedral de Colonia, contra la herejía cátara, gozara de un carisma extraordinario en un mundo que era misógino. Pero es la experiencia visionaria la que le proporcionó ese carisma, claro. Ella era una visionaria. Pero ¿qué significa esto? ¿No? Porque para nosotros ese lejano siglo XII que nos habla de esa inspiración, de esa iluminación, de las llamas del espíritu,
¿Cómo podemos entender todo eso? De las visiones. Sus libros se componen realmente de visiones, como por ejemplo este folio que ilustra el último, la última de sus obras proféticas, que es el libro de las obras de Dios, el Liber Divinorum Operum, en donde de nuevo volvemos a encontrarnos aquí con la necesidad de representar a la visionaria. Fíjense cómo aquí hay una ventanita, que es el modo simbólico de mostrarnos la comunicación entre este mundo y el otro, ahí donde se despliega la imagen. Hildegard nos relata esta visión. Siempre los libros se componen de una descripción de la visión y después viene el comentario de Hildegard. Y los manuscritos, que son de la segunda mitad del XII, principios del siglo XIII, nos muestran esa descripción, pero nos la muestran a base de imágenes pictóricas, como la que ustedes están viendo aquí. El texto de Hildegard dice: «Y vi como entre el viento austral surgió una imagen como de forma humana, cuyo rostro era de tanta belleza y claridad que habría podido contemplar más fácilmente el sol que aquella imagen. Y un ancho círculo de color de oro ceñía su cabeza. Y de cada lado del cuello de aquella forma se desplegaba un ala. Arriba de todo, en el ala derecha, había como una cabeza de águila y en el ala izquierda como el rostro de un hombre, que resplandecía como el fulgor de las estrellas. Y en sus manos tenía un cordero». Aquí tenemos el cordero. «Y en sus manos tenía un cordero como luz de claro día. Pisoteaba un monstruo horrible, venenoso y de color negro». Bueno, pues esta, por ejemplo, es la descripción de esta primera visión con la que se abre el Liber Divinorum Operum. Y yo les tengo que decir que lo que es absolutamente extraordinario es que esta visión, que se ha reconocido de inmediato, no es que los estudiosos lo hayan reconocido, es que la propia Hildegard, cuando da entrada a la exégesis de la visión, fíjense que hasta aquí no ha dicho nada, no ha puesto nombres, no ha dicho que esto es la Santísima Trinidad, solo ha descrito la visión. Vi a un ser alado de cuya cabeza salía otra cabeza y que sostenía un cordero, no dice nada más. Luego viene la interpretación. Y entonces la interpretación naturalmente se hará desde los presupuestos de una abadesa de un monasterio benedictino, desde los conocimientos que tiene esta mujer dentro de los marcos, naturalmente, del cristianismo y ya podemos decir del catolicismo. Pero lo que es más interesante de esta imagen es que nos proporciona una imagen insólita. Les puedo asegurar que en toda la iconografía trinitaria de la Edad Media no hay una sola imagen como esta, en donde el espíritu, que es este, rojo, rojo es porque es ígneo, porque es la caritas, la caridad, que es como se identifica el espíritu, con la caritas, con la caridad. Pues no hay una sola representación en la iconografía medieval que nos presente al espíritu como un ángel, porque es realmente alado. Solo hay un pasaje en San Agustín muy rápido, en donde, de algún modo, ese pasaje de San Agustín permitiría la identificación entre el espíritu como ángel. Pero en toda la tradición iconográfica medieval, el espíritu aparece como lengua de fuego o como paloma, pero no como un ángel, tal y como está aquí representado. Y tampoco en ninguna tradición, en toda la tradición iconográfica, aparece ocupando este lugar central que ocupa en la visión de Hildegard. Absolutamente central. Bueno, todo esto de algún modo nos indica que estamos ante visiones sí, realmente originales. Porque un arte tan tradicional como es el de la Edad Media, que aparezca una imagen nueva, de algún modo no deja de ser prueba o argumento de la autenticidad de la experiencia visionaria de Hildegard, que no se remonta a imágenes preexistentes, sino que realmente aparecen imágenes nuevas que fueron, y aquí también pueden observar, la literalidad con que el miniaturista reproduce la visión de Hildegard, siguiendo fielmente la descripción de Hildegard, naturalmente adecuándose al estilo de la época.
naturalmente, porque el estilo, eso es algo que nadie nos podemos quitar de encima. Como decía Kandinsky, cada artista es hijo de su época y tenía razón. Pero bueno, aquí tenemos estos dos detalles donde nos sitúan a la visionaria en ese momento con los ojos abiertos. Hildegard dijo, nunca ha sufrido éxtasis, nunca perdió el conocimiento. Los ojos siempre abiertos y esa recepción de conocimiento que va a ser de inmediato trasladado a la escritura. Y es bonito como las miniaturas nos muestran esa relación tan estrecha entre la iluminación del espíritu, ese hecho pentecostal y la escritura. Porque la cuestión que de inmediato quiero, a la que quiero aludir ahora es ¿cómo? ¿Con qué ojos veía Hildegard entonces? Esos ojos abiertos, tremendamente abiertos, que miran el mundo, pero no es el mundo de lo que nos habla Hildegard, sino que Hildegard nos habla de lo que podríamos llamar una visión interior. O lo que ella dice, el ojo interior. Y esto que veo, no lo veo con el ojo físico, sino que lo veo con el ojo interior. Y luego hay también otras expresiones interesantes en el siglo XII, que son, por ejemplo, el ojo del corazón, el ojo de la mente, el ojo interior. Estas son las tres expresiones más habituales que aparecen para aludir no a la percepción. Y por percepción entiendo que estoy mirando un objeto que existe físicamente fuera, sino la visión como aquello que no está fuera, no es físico, no es material, es una visión interior. Fíjese esta inicial, es que la Edad Media en este sentido es tremendamente didáctica, esta inicial B del Salterio de San Luis, que es muy didáctica en torno a lo que significa la percepción, y esto es el rey David viendo el cuerpo de Betsabé, y es una percepción, lo está viendo con los ojos físicos del voyeur, realmente, es voyeurismo aquí lo que nos está exponiendo la ilustración, frente en cambio a la mirada del rey santo, San Luis, que lo que está viendo, y fíjese ahí que aparece la mandorla, no pertenece a este mundo, está viendo una teofanía, o hierofanía, es la manifestación de Dios, que ve, pero ve, no se sabe dónde, en principio. Ve porque aparece, ¿no? Transparece, que es un verbo que le gustaba mucho a Henri Corbin y a mí también, como aquello que nos muestra esa realidad que está más allá de lo material, más allá de lo puramente sensible. Es el lugar de la mandorla, que es un lugar hecho de cuerpo espiritualizado o de espíritu corporeizado, que habría dicho Henri Corbin. Ese es el lugar de la visión, el mundus imaginalis o la tierra visionaria. Eso que vemos a través de los ojos, estos ojos, esta es la primera visión de Hildegard en Escibias, en este libro, en donde dice que vio una montaña y en la parte superior vio un ser resplandeciente y al pie de la montaña había, dice Hildegard, una figura toda ella llena de ojos, que es esta, que se representó aquí, ¿no? Al pie de la montaña, toda esta figura llena de ojos envuelta en luz. Es el dorado y el púrpura de lo que se sirve el miniaturista para proporcionarnos ese sentimiento de luz, de intensidad de luz. Hildegard siempre decía que la visión aparecía siempre en esa extrema luminosidad en la que de pronto podía discernir formas. ¿Con qué ojo lo ve Hildegard? Bueno, con estos, con los ojos, con esta multiplicidad de ojos, que desde un punto de vista simbólico, esto justamente es lo que está en las antípodas de los ojos físicos, que son dos y los tenemos en la cara. Estos recubren todo el cuerpo porque el ojo aquí está potenciado a su máxima fuerza, ¿no? Es la idea de la reproducción, la multiplicidad de un miembro, por ejemplo, de brazos en la cultura india, ¿no? Como aquello que alude a esa potencialidad tremenda que de pronto puede adquirir un miembro. Es la figura sembrada de ojos. Esto es un símbolo tradicional.
La figura sembrada de ojos, como aparece también en la India o en el arte románico, son el cordero con los siete ojos del Apocalipsis, o aquí, en este caso, esta figura sembrada de ojos que yo entiendo como una figura que hace alusión a la facultad imaginativa, porque en realidad imaginación y visión es lo mismo. ¿Con qué ve Hildegard? Ve con la facultad de la imaginación, que no tiene nada que ver con la fantasía. Es decir, no es un sujeto Hildegard que fantasea, y aquí veremos que hay un problema cuando lleguemos a Jung, ¿no? Sino que es el sujeto, es el que participa de la imaginación creadora de Dios. Desde un punto de vista metafísico, estamos hablando de Hildegard en medio de una cultura claramente metafísica. Hildegard lo que hace es recibir las imágenes que Dios le ofrece. No es ella quien habla, sino que es Dios quien habla a través de ella. Bueno, esto es el lenguaje de Hildegard, es el lenguaje de una cultura de lo sagrado, que, como ven, genera imágenes prodigiosas como esta, ¿no? Esas estrellas que caen, que es una imagen muy apocalíptica, la de las estrellas que caen y van perdiendo su luminosidad y se vuelven negras, se carbonizan en la mirada de Hildegard. Su obra está llena de estas imágenes que son absolutamente nuevas y que, como les digo, a mi modo de ver, realmente inciden, insisten en la veracidad de la visión de Hildegard. Es decir, estamos realmente ante una mujer que toda su inspiración, toda su espiritualidad va a proceder de esa visión de la imagen, que no es otra cosa sino la visión del símbolo. Es aquí cuando la imagen se convierte en símbolo. Si quiere, luego podemos hablar de eso. Pero para que podamos continuar y podamos proseguir, ahora les muestro lo que son imágenes nuevas. Fíjense esta imagen, qué grado de abstracción tiene. Aunque Hildegard sea muy figurativa en sus visiones, de pronto ve una imagen como esta, que es la columna de la Santísima Trinidad. Pero fíjese que son solo colores, es una imagen de una tremenda abstracción, también una imagen nueva en lo que respecta a la visión de la Trinidad, porque Cristo sí que se ve como columna en la tradición de la iconografía medieval cristiana, pero la Trinidad no, y son los tres colores los que construyen la Trinidad. Las visiones de Hildegard en ese sentido podemos decir, y ella a sí misma se entendía, creo que esta mañana alguien ha dicho, bueno, se ha hablado de la inmediatez de la experiencia mística, de que de pronto el místico necesita un coto. Bueno, yo creo que, al menos, por ejemplo, para los místicos medievales, el caso de Hildegard von Bingen, ese coto lo pone los textos sagrados. Ella se confronta con los textos sagrados. Entonces ella dice, y es que me pasó lo mismo que le pasó a Juan de Patmos. Para ella su referencia es Juan, el del Apocalipsis, claro. Porque el Apocalipsis es el texto sagrado que mayor derroche de imágenes nos ofrece. Es decir, es el gran texto sagrado que nos sitúa delante de la experiencia visionaria. Juan era un visionario en su isla, rodeado del océano, como nos lo pintan las miniaturas medievales, o aquí, dormido, en este caso es el sueño de Juan, Hildegard nunca, pero aquí Juan, dormido, tiene un sueño, y entonces por medio de este pequeño hilito nos une a Juan y su sueño con ese otro lugar, en este caso no es una mandorla, sino que es el círculo, ese otro lugar a donde va su alma como paloma, así nos lo representa el Beato, que es este manuscrito, este conjunto de manuscritos extraordinarios medievales que ilustraron el comentario de Beato de Liébana, del Apocalipsis, el comentario del Apocalipsis de Beato de Liébana, y nos muestran esta visita al cielo de Juan, que es realmente una visita al cielo, y es de esa visita al cielo de donde se nutre todo su texto, sus imágenes que proceden, naturalmente, proceden de Dios. Él está dormido, pero es a través del sueño. Son modalidades diversas, ¿eh? El sueño, el éxtasis o ese carácter absolutamente despierto de Hildegard a través del cual se reciben esas imágenes.
como la visión de Hildegard de la Jerusalén celeste, la ciudad, como Juan. De Juan lo que vio es de pronto, lo que vio Juan es cómo descendió la Jerusalén celeste y vi una tierra nueva y un cielo nuevo, decía Juan al final en el Apocalipsis. Ese descenso de la Jerusalén celeste que nos sitúa ante un mundo nuevo, nunca antes visto. Eso es la imaginación, ¿no? Lo que nos coloca delante de lo que no hemos visto antes. Y lo que vemos es el descenso de la Jerusalén. En este sentido, Hildegard, como Juan, lo que ve es la ciudad nueva. Ve un mundo nuevo, esa novedad, que es lo que aparece en su experiencia visionaria. Este, es, en cambio, es un mapa de una Jerusalén, es un mapa de un cruzado que volvió de ver Jerusalén y trazó el mapa, y es un mapa absolutamente literal de Jerusalén. Dice aquí, hay una descripción que dice, por aquí entraron los francos, por esta puerta, ¿no?, cuando toman Jerusalén en el año 1099, en septiembre de 1099. Pero bueno, esta es la Jerusalén terrestre, porque en efecto el objetivo de la visión es la Jerusalén celeste, la nueva ciudad. Ese es el fin del Apocalipsis, claro, ver la nueva ciudad. En un visionario, en alguien que contempla desde la facultad de la imaginación, no se trata de ver los objetos de la tierra reproducidos, sino de ver la tierra nueva. Ese es el objetivo natural del visionario. Esa, como aquí, ¿no?, en la iglesia de Chivate, en Italia, donde después de un recorrido, que realmente un recorrido iniciático en el interior del templo, uno llega y al final lo que ve es esa Jerusalén con sus 12 puertas y la imagen de Dios en el centro, Cristo Majestad en el centro. Bueno, pero todo esto, reconozcámoslo, es un lenguaje sagrado. Es un lenguaje del cual estamos lejos. ¿Para qué no decirlo, no? Nuestro mundo es un mundo esencialmente secularizado, el siglo XX. El mundo de la muerte de Dios, después de Nietzsche. Y, de algún modo, nos resulta difícil acceder a esas afirmaciones de Hildegard y a ese origen sagrado de las imágenes. Vamos a contrastarlo. Simplemente se trata de contrastar la experiencia visionaria de Hildegard von Bingen con la que, por ejemplo, nos proporciona un artista como este, Max Ernst. Un artista del surrealismo que también concibió la necesidad de acabar con el ojo exterior para dar entrada al ojo interior. El ojo exterior es rebanado, como nos decía la primera escena de la famosa película Le Chien Andalou de Buñuel, donde esta escena no se trataba simplemente de ver en ella un motivo sádico, sino que también, y actualmente así se entiende, una escena que sobre todo nos remetía a la necesidad propiamente surreal de no mostrarnos el mundo tal y como lo vemos, sino mostrarnos ese mundo invisible. Un mundo invisible, un mundo que, al cual no se accede a través del ojo exterior, que va a ser rebanado, sino, como aparece en este collage de Max Ernst, y esta es la fuente de donde la saca Ernst, ¿no? Esta es la fotografía de una revista Nature, que es de donde sacaba Ernst los soportes para construir él sus collages, y esto da lugar a esta imagen que ilustró en 1921 un poemario de Paul Éluard. Hay que cortar el ojo exterior para dar entrada a la visión interior. Fíjense el testimonio de Max Ernst en unos escritos autobiográficos. Ernst nos dice: en efecto, un día lluvioso de este año en Colonia atrae su atención, él habla de sí en tercera persona siempre. Pues dice, atrae su atención el catálogo de un proveedor de artículos escolares. En él figuran anuncios de maquetas referentes a toda clase de disciplinas, matemáticas, geométricas, antropológicas, zoológicas, botánicas, anatómicas, mineralógicas, paleontológicas. Elementos de tan diversa naturaleza que el absurdo que derivaba de su acumulación
perturba la mirada y los sentidos de Max Ernst, suscita alucinaciones y otorga a los objetos representados sentidos nuevos que cambian rápidamente. Max Ernst siente que sus facultades visionarias se han acrecentado tan súbitamente que ve aparecer sobre un fondo inesperado a los objetos que acababan de nacer. Bueno, es así como Ernst, a través de lo que él está calificando como una experiencia visionaria, alucinatoria o visionaria, en su terminología es lo mismo, que nosotros estableceríamos distinciones, por supuesto, está encontrando el principio del descubrimiento de una nueva técnica que va a ser el collage. Como también será el principio de una nueva técnica, el frottage, también procederá de una experiencia visionaria. Dice Ernst, el 10 de agosto de 1925, fíjense con qué precisión, hay que fecharlo, hay que localizarlo en el tiempo, porque de algún modo se concibe que es un suceso tan extraordinario que hay que situarlo bien en el tiempo, como Hildegard. Me sucedió a la edad de 42 años y 7 meses, ni antes ni después, fue en ese momento, cuando yo noté. Bueno, pues de igual modo Ernst, ¿no?, si se permite este salto de 7 siglos, 8 siglos en el tiempo. El 10 de agosto de 1925, una insoportable obsesión visual me llevó a descubrir los medios que me han permitido poner ampliamente en práctica esta lección de Leonardo. Se refiere a Leonardo da Vinci. Partiendo de un recuerdo de infancia, que ya he relatado anteriormente, en el curso del cual un tablero de falsa caoba situado frente a mi cama había desempeñado el papel de provocador óptico de una visión de duerme-vela, y encontrándome en un día lluvioso en un hotel a orillas del mar, me sorprendió la impresión que ejercía sobre mi mirada irritada el suelo, cuyas ranuras se habían acentuado a causa de innumerables lavados. Decidí entonces interrogar al simbolismo de aquella obsesión, y para ayudar a mis facultades meditativas y alucinatorias, saqué de los tablones del suelo una serie de dibujos, colocando sobre ellos al azar unas hojas de papel que froté con el lápiz. Bueno, a partir de aquí mis facultades visionarias se acrecentaron, y a partir de esto surge el frottage, es decir, una nueva técnica artística de Ernst, en la cual basará no solamente esta historia natural, sino gran parte de toda su obra. Es reconocido por los estudiosos de Max Ernst que tanto el collage como el frottage fueron las dos técnicas que utilizó en toda su obra, incluso la del óleo, porque fueron los principios de construcción creativa. Lo que me interesa destacar ahora es solamente cómo Ernst reconoce la experiencia visionaria como el origen de un descubrimiento creador, y que él necesita de la creación, de su creación, para, de algún modo, deshacerse de él, en realidad. Finalmente, el caso de Jung, de este extraordinario libro rojo que hace tan solo 3 años que conocemos, porque se publica en Norton en el año 2009, que había permanecido encerrado en la casa de Carl Gustav Jung, y en el cual Jung ensayó lo que él denominó el encuentro con el inconsciente. Jung, en reiteradas ocasiones, sostuvo que esta elaboración extraordinaria del libro rojo, que piensen que es como un manuscrito medieval, es realmente extraordinario, en la idea de que está hecho a mano, está escrito a mano, con una caligrafía extraordinaria. Es el propio Jung, es la letra del propio Jung. Lo que encontramos aquí son los dibujos de Jung, pero también su letra. Aquí son las imágenes, unas cuantas imágenes que he destacado, pero son dibujos realizados por el propio Jung con su caligrafía, lentamente elaborados, este gran libro rojo realizado entre 1915-1928, durante mucho tiempo de su vida, este encuentro con el inconsciente, que de algún modo nos sitúa también delante de la experiencia visionaria. Ahora bien, de alguien que no se quiere artista, y Jung lo dijo en varias ocasiones, no pienso en modo alguno que soy un artista, ni quiero entender esto como el fruto de un artista, sino que mi intención es solo la de comprender. La comprensión está fundamentalmente detrás de una experiencia tremenda que Jung relata al principio del libro rojo, que es realmente ese receptáculo extraordinario en donde él trasladó esas experiencias entre 1913 y 1919, esas experiencias que él denominó así, ¿no?, mi encuentro con el inconsciente, que fueron suscitadas por una visión.
Y a partir de ese momento, Jung se dedica por las noches a dejarse llevar por lo que él llamará la fantasía o lo que él luego denominará la imaginación activa, que convirtió en un método para sus pacientes, como por ejemplo el caso de Christiana Morgan, que le dijo a Christiana Morgan, le dijo, mire, haga lo mismo que yo he hecho. No se lo dijo así, pero nosotros lo entendemos así, ¿no? Haga lo mismo que yo he hecho. Apunte rigurosamente sus visiones, dibújelas, ordénelas, reúnalas, y cuando usted ya tenga muchas, pues encontrará que ese libro es la catedral de su alma. En este sentido, el libro rojo de Jung, nosotros lo podríamos entender así, ¿no? Como la catedral de su alma. Bueno, esta experiencia de Jung, aquí ven ese ojo con el que se abre el liber secundus del libro rojo, también ese ojo interior, porque estamos realmente ante ese ojo interior. En el caso de Jung, esta necesidad de experimentar con el inconsciente, de abrir el ojo interior, vino determinada, lo dice él, cuando en octubre de 1913, cuando estaba solo en un viaje, sucedió que durante el día fui súbitamente acometido por una visión. Vi un diluvio tremendo que cubría todos los países nórdicos y bajos entre el Mar del Norte y los Alpes. Alcanzaba desde Inglaterra hasta Rusia y desde las costas del Mar Norte casi hasta los Alpes. Vi las olas amarillas, los restos flotantes y la muerte de incontables millares. Luego el propio Jung entendió que de algún modo era una visión profética de la Primera Guerra, como tantos otros tuvieron, entre ellos artistas expresionistas, el propio Max Ernst, por ejemplo, etc. Ese gran drama que fue la Primera Guerra, en el caso de Jung, estaba totalmente acompañado por una crisis personal. Él lo explicó así. Dice, cuando tuve la visión del diluvio en octubre de 1913, esto ocurrió en una época que para mí como hombre fue significativa. En aquel entonces, a mis 40 años, había alcanzado todo lo que alguna persona podía desear. Había alcanzado fama, poder, riqueza, saber, toda la felicidad humana. Entonces cesó mi anhelo por el acrecentamiento de estos bienes. El deseo retrocedió en mí y me sobrevino el horror. La visión del diluvio me atrapó y sentí el espíritu de la profundidad, pero no lo comprendí. Entonces empieza, alma mía, ¿dónde estás? ¿Me oyes? Y empieza a dirigirse a su alma. Estamos en ese momento que podemos llamar... Este es el dibujo previo, para que vean un poco toda la elaboración tremenda que suponía para él cada una de estas imágenes que funciona en el libro rojo como auténticas miniaturas, como hemos visto el libro de Hildegard, ¿no? Pero realmente estas son las visiones de Christiana Morgan, también acompañadas de textos, y siento la oscuridad de esta imagen, porque esta D inicial es con la que se abre el libro rojo, siento que casi no se vea absolutamente nada. Es la inicial con la que se abre el libro rojo, que nos sitúa ante un paisaje, podríamos decir desde un punto de vista simbólico, un paisaje total, puesto que la imagen reúne los tres climas o los tres mundos. Este mundo subacuático, en efecto, una mirada normal no puede abarcar todo esto. El mundo de las profundidades del mar, este paisaje, este sí, como el de un pueblo o una ciudad suiza, al menos una ciudad centroeuropea, por el lugar destacado que ocupa pues, la catedral o la iglesia, rodeada de montañas, y luego este paisaje por encima de las nubes, la bóveda celestial, con una estrella impresionante y aquí una luna en cuarto creciente. Pero quizá de todo lo que aparece en esta imagen tremendamente compleja, que es con la que se abre el libro rojo, lo que más me interesa destacar es este motivo en donde vemos aquí como una especie de caldero ardiendo con llamas y una serpiente erguida, y siento tremendamente otra vez la oscuridad de la imagen, pero aquí está coronada. Es una serpiente coronada, erguida y coronada. Esta imagen en realidad la comentó el propio Jung, porque en los símbolos y transformaciones de la libido, Jung cita un texto de Nietzsche que yo relaciono totalmente con esta imagen junguiana, ¿no? Cuando Nietzsche dice, en un poema, es un poema de Nietzsche, Nietzsche dice, lo leo en castellano, «Esta llama de vientre grisáceo silba suavidez hacia frías distancias, hacia alturas siempre más puras, tuerce su cuello, una serpiente erguida de impaciencia».
Este signo coloco delante de mí. Mi alma es esa llama, insaciable de nuevas lejanías. Esa serpiente erguida de impaciencia, grat aufgerichtet, dice Nietzsche, y que luego interpreta Jung en Los símbolos y transformación de la libido, dice, estamos ante un símbolo de la introversión de la libido. Es decir, estamos ante ese momento en que la libido deja de dirigirse hacia el mundo para dirigirse hacia el interior. Es esa luminosidad, decía ya Jung, de la que habla Hildegard o Mechthild von Magdeburg. Lo decía en Los símbolos y transformación de la libido, Jung muy interesado por la mística medieval, extremadamente interesado por la mística medieval. Decía, esa luminosidad interior que veía Hildegard o veía Mechthild, en donde adivinaban las formas y eso creaban las visiones, es ese momento de la noche, ahí donde cerramos los ojos exteriores para abrir esa mirada interior y que tengan lugar las visiones. El libro rojo es un libro visionario, en ese sentido. Es un libro que nos abre a la mirada interior de Jung, en el que se van sucediendo las visiones, y en el que esas visiones, yo creo que nos colocan delante de ese proceso de transformación al que se aludía esta mañana, ese proceso que no tiene nada, en el caso de Hildegard von Bingen, yo no creo que tenga nada de patológico en las distinciones tan didácticas y excelentes que nos ha proporcionado el señor Carlos Domingo, ¿no? No tiene nada de patológico, son extraordinariamente creadoras, nos muestran justamente el ensanchamiento de la visión, como es claramente el caso de Jung, que después de todas estas, después de dedicar estos 6 años a lo que él en principio tenía un miedo horrible, pensaba que estaba delante de una psicosis, ¿no? En este proceso que fue abrirse al inconsciente, dejarse invadir por el inconsciente con una gran precaución, claro, sobre todo él luego lo comentó con la gran precaución de que tenía una vida diurna muy estable, frente a Nietzsche, ¿no? Por ejemplo, donde se hundió Nietzsche por la imposibilidad de compensar la apertura del ojo interior. Dentro de la mística medieval yo creo que también hay claramente una compensación dentro del mundo monástico, ofrece un claro marco, una clara quietud, como los textos sagrados. Frente, en cambio, a esa desprotección terrible que sufren muchos artistas del siglo XX. Pero es justamente la creación también lo que les sirve de, si me permiten decirlo, de terapia, entre comillas. Bueno, para concluir esa relación entre mística y creación, yo solamente les quería indicar que es muy posible, a mi modo de ver, retomando una antigua propuesta de alguien muy cercano a Jung, al menos por el círculo Éranos, que era Mircea Eliade, esa antigua propuesta de Eliade, según la cual la religión en el siglo XX ni mucho menos había desaparecido, pero decía Eliade, se ha ocultado en el arte. Bueno, yo cuando veo a Max Ernst, que se reconocía profundamente ateo, yo sin embargo veo a un homo religiosus, esencialmente religioso. Un hombre que cuando se instala en una pequeña ciudad de la Provenza se dedica a esculpir frenéticamente todo el alrededor de su casa para protegerla, ¿no? Hay ahí unos componentes de espiritualidad importantísimos. Creo que si Hildegard viviera en nuestro mundo sería un artista y es muy probable que si Max Ernst hubiera vivido en el siglo XII hubiera sido un místico. Bueno, esta es una impresión que dejo ahí, quizá para conversarla con ustedes. Y nada más. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues muchísimas gracias, Victoria. Como dije, iba a ser muy interesante y ha sido verdad. ¿Hay alguna pregunta? ¿Cuestión? ¿Comentario? Ahí.
Cuando has comentado que Hildegard no tenía pérdida de conciencia en sus momentos visionarios, sí he leído que ella tenía pérdida de conciencia en otros, en episodios, no sabemos qué, ¿no?, que le ocurría, ¿o no es cierto? No, no es cierto. No es cierto, porque realmente ella tiene una gran insistencia en sostener que nunca perdió la conciencia, ¿no? Hay un momento en el Liber Divinorum Operum que hace una afirmación que parecía contradecir esta afirmación tan constante de Hildegard de que ella jamás cayó en éxtasis, ¿no? Y es cuando ella dice, cuando afirma que le sucedió, dice, como a Juan. Es el momento en que ella se compara con Juan de Patmos. Dice, yo sentí como una suave lluvia se desparramaba por todo mi ser, de tal modo que me desconocí absolutamente a mí misma. Y entonces ese desconocimiento de sí dio lugar a que se pensara que estaba hablando de un éxtasis, ¿no? Mientras que, pero en cambio, esta afirmación de Hildegard se ha dado muchas vueltas sobre esto, y yo creo con uno de los últimos intérpretes de este momento, con Fabio Chávez Álvarez, que habla de la razón, die brennende Vernunft, la razón ardiente de Hildegard von Bingen, yo creo que es buena la interpretación de Chávez Álvarez cuando dice, nos está hablando en realidad Hildegard de la visio intellectualis en la terminología agustiniana. Es decir, nos está hablando no de un éxtasis, sino del momento que experimenta el místico en el cual está tan lleno de Dios que de suyo no hay nada. Es el momento, en realidad es el momento de la unión, lo que la mística llama unión, ¿no? Entonces, me desconocí a mí misma, quiere decir, ya no había nada de mí, todo era Dios lo que había en mí, mucho más que éxtasis. Entonces, es probablemente este pasaje el que haya dado lugar a que se piense que en algún momento Hildegard tuvo éxtasis. Pero luego, además, hay una correspondencia muy interesante con una mística de su época, que era Elisabeth von Schönau, que esta sí que tenía éxtasis. Y entonces ahí hay un intercambio muy interesante de experiencias que la otra le cuenta, ¿no? Es que yo caigo en éxtasis y no me entero de nada. Y en cambio Hildegard, ¿cómo argumenta que ya no? Que nunca pierde la conciencia. Entonces, la comprensión de esto y de esa insistencia de Hildegard de que nunca cae en éxtasis, ¿qué valor le debemos dar? No sé. Es complicado porque estamos ante un momento en que tenemos las dos modalidades, o las tres, porque en realidad hay tres modalidades en este sentido, ¿no? El sueño, el éxtasis y la vigilia, que sería el caso de Hildegard. Sí, independiente de eso, sí he visto en la película como que ella tenía unos episodios enfermizos donde perdía la conciencia. Enfermedad tuvo mucho, eso, muchas enfermedades. Que no tiene nada que ver con lo que usted está explicando. No, porque durante la enfermedad ya no tiene la visión. Gracias. Es una curiosidad que me ha suscitado sí. Tu exposición de estos dos momentos de visionarios. Santa Teresa tiene visiones, sí. Y tiene visiones imaginarias, uh-huh. Es decir, con un apoyo perceptivo, pero que no es del ojo corporal, y tiene visiones sin apoyo perceptivo. En el capítulo 27, me parece, de la vida, sí. Sin, y en el 28 con. ¿Has comparado ese tipo de visiones con estas otras? No, porque nunca me he metido de lleno en Santa Teresa, lo cual es una gran pena, ¿no? Pero a mí me interesa mucho en Santa Teresa el momento en que ella distingue con toda nitidez cuando habla del crucifijo, no sé si te refieres a esta visión, cuando habla del crucifijo lleno de piedras preciosas, que ve un crucifijo maravilloso, que es el que le ha dado Cristo, pero entonces dice algo muy interesante, dice, yo lo veía así, pero nadie más, lo cual implica esa distinción clara de Santa Teresa entre lo que podría ser una visión y una alucinación, ¿no? Antes hablaba que para los surrealistas utilizan los dos conceptos de una forma indistinta, pero que en principio yo creo que es buena la separación, porque en principio en la alucinación no hay distinción entre el objeto físico y el objeto no físico.
entre la percepción y la visión. Se piensa que lo que se ve existe ahí fuera, ¿no? Mientras que, en cambio, el místico, el visionario, establece con toda la claridad la diferencia. Lo que yo estoy viendo no está fuera, lo estoy viendo yo, pero tú no lo ves, ¿no? Y esa es una claridad y una aclaración muy importante.